Martín Alanís con el centro, primer palo. Gana bien en ese mismo sector Matías Fonseca. Saliendo Wanders. Se la queda igual. Nahuel Furtado cortó justo Matías Fonseca. Y Rolón la tira hacia adelante. Se viene Tomás Andrade. Son 4 contra 3. Ahí viene Tomás Andrade. Jugó notable al medio para Rolón. Se equivoca Rolón. Se equivoca Rolón con el pase a Fonseca. Estaba solo Albarracín por derecha. No lo vio Kevin. Es que Albarracín le levantó la mano primero a Tomás Andrade. Después Andrade no lo vio. Solo Rolón. La verdad tenía dos opciones, ni una cosa ni la otra. Saliendo Rizzo por bajo, casi 20 minutos del segundo tiempo. Nicolás Fonseca que abre por sector izquierdo para Andrade. Pasa Camargo, ahí viene Andrade, centro para Fonseca, desvió. ¡Gol! 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 ¡Gol del Bohemio, gol de Wanderers, gol! De Matías Fonseca, centro desde la izquierda, la pelota picó y anticipó Fonseca. Matías que con toque sutil, la lanza por arriba del arquero Harán y la manda al fondo del arco. Wanderers 1, Cerro Largo 0, Matías Fonseca el gol. La realidad es que estaba al caer el primer gol del partido y lógicamente que era para el equipo bohemio que fue el que insistió más en ofensiva. Una muy buena bocha desde el sector izquierdo del argentino Tomás Andrade y después con un toque sutil entre los dos zagueros, ahí estaba el goleador. Matías Fonseca, floja respuesta del arquero Arachán que estaba adelantado, poco le importó. Al número 24 y a los vagabundos del Prado. Es justo. Gana Wanderers 1-0 sobre Cerro Largo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Poco tiene que decir Wanderers. Lo toca Figueredo. No lo penal. Cobra por la mano. No. Sino lo cobra por el impacto. Que es impacto. O sea, así que está perfectamente cobrado el penal a favor del equipo Arachán. Penal para Cerro Largo que lo puede empatar a falta de 5 minutos. Nuevo Sanatorio Galicia. Afiliate a la mutualista con los menores tiempos de espera. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, vuelve a tu casa. Le va a pegar esta pelota Martín Alanís. Pronto el número 10. En la línea de sentencia, Mauro Silveira. Transmite tuya y mía para el espectador 810 AM, para el circuito Cori. Para todo el interior del país, el espectador.com barra en vivo para todo el mundo. Desde el parque Alfredo Víctor Viera. Le va a pegar a Alanís. Atento Silveira, que ataja bien, ¿eh? Ahí va a pegarle a Alanís. Autorizó Tejera, llega Alanís. Silveira, palo, Alanís. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, gol de Arachán, penal. Alanís fue y yo le tenía una cosita a Silveira de que lo iba a atajar y por eso le dije, ataja bien, y lo atajó, pegó en el palo, pero en el rebote la suerte estuvo del lado de Cerro Largo, le quedó otra vez servida al número 10 Alanís, que empujó la pelota hacia el fondo del arco. Se esforzó Silveira, pero igual Cerro Largo. Se puede decir que cambia penal por gol. Cerro Largo lo empata sobre el cierre. Wanderers 1, Cerro Largo 1, Martín Alanís. Y me quedo con la imagen de Mauro Silveira después de esa enorme intervención que tuvo cuando generalmente los zurdos la cruzan. Y acá eligió muy bien el vertical de ese sector del arco Mauro Silveira, que llega a tocar la pelota, da en el palo y después solo tenía que tocarla Martín Alanís, que ligó en esa incidencia. Miró el cielo Silveira como diciendo, no ligo absolutamente nada. Poco le importó al 10 del conjunto Arachán y al hincha. Lo igualó, lo empató, como en el arranque, pero con goles están 1-1. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador.